hacer la línea de fuego? ¿Eh? Sí, es que de... ¿Dónde está el ejército? Ahí están los que están adelante. Ellos no están por abajo. Dale por abajo. Si podemos salir, ¿no? Agachado. ¿Qué le pasó aquí? Ah, que cordillaron como a la... serían como a las 11 de la noche. De este lado vino, porque si era la pelota, allí fue cerrada y venía envuelta. Miguel. Bueno, la situación en este momento en San Miguel es que el FMLN mantiene las zonas que tomó inicialmente. Han habido combates muy fuertes a partir del día miércoles. Bueno, digamos desde el principio el ejército lo podría hacer en otras condiciones de combate. En ese sentido, pues nuestra situación es bastante buena, hemos tenido bastante incorporación y apoyo del pueblo, nuestras fuerzas han crecido, ¿no? Y pues podría decir que estamos muy confiados que a pesar de la enorme cuota de sangre, los hechos, la forma en que nos está enfrentando el ejército nos reafirma la total justeza y legitimidad de nuestra lucha por la democracia, de la lucha por cambios radicales en cuanto a la necesidad de la justicia social y la democracia política en nuestro país. Bueno, yo creo primero de que es una actitud totalmente irracional, porque la fuerza tiene una dosis, la fuerza tiene un manejo, pero cuando la fuerza se desborda, se convierte en violencia. Y lo que se está realizando acá es una violencia totalmente irracional, es algo dantesco definitivamente cómo se maneja la destrucción y la muerte. Definitivamente de que los costos van a ser demasiado altos, que objetivos no van a lograr en ningún momento. Yo creo que esto lo podrán estar manejando para el consumo externo y generar una concepción triunfalista o estar vendiendo un producto inexistente hacia afuera, pero yo creo que ellos no pueden estarse creyendo ellos mismos al interior como están las cosas, estar creyendo sus propias mentiras o las concepciones que definitivamente no pueden desarrollar. Se habla de que ayer fue derribada una 37, ¿qué impacto tendría, digamos, en los combates que están librando en este momento? Bueno, ninguno, impacto no tiene, recursos materiales se hacen, las vidas es lo más importante. El avión, el piloto tuvo que eyectarse por estar en una herida y entonces era más importante la vida de nuestro compañero que el material. Y el avión se destruyó, pero recuperamos a nuestro compañero y él está bien. Eso es lo más importante para nosotros. El impacto, no hemos tenido ningún impacto respecto a ello. ¿Cómo siente?
fusiles. No, hombre. ¡Ey, maestro! ¡Los fusiles que le di! ¿Y para qué los entregaron ustedes? Gracias a donde. ¿Cómo se llama? Esta es la colonia, al principio la colonia López, Granillo. Pasen adelante. No sabemos quién más. Mire, este es el crimen más grande que han hecho. Estos hijos de la gran puta, con gente honrada, ahí en mi finca, le han deshecho mi casa. Me la tomaron, tengo 10 días. No es justo que un hijo de puta como Hongo y sus comparsas, ¿sabe? Con gente honrada. Yo soy unidad productiva de este país. Venga a ver a quién es. Que no vuelvo nunca, malditos. Ok. Hey, hey. Somos de la prensa internacional. ¿Pasamos? Sí, para arriba. Dale, ¿verdad? No, no, no. Me da verga,
Posición. Uno más por si acaso. Sí. 3, 2, 1. Y mientras tanto, lo único que pueden hacer millares de salvadoreños como estos es esperar. Esperar a que deje de sonar la metralla para poder regresar a sus humildes casas. En San Salvador, El Salvador, Ricardo Brown, Univisión. ¿Qué? ¿Vives por acá también? Sí. Sí. ¿Tú estabas acá cuando hubo la guerra? Sí. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. No sé. ¿Qué escuchabas? ¿Qué pasaba? Bombas. Se oía. ¿Tenías miedo? ¿Y qué pensabas? Nada. Y nos fuimos para... ¿Para otra casa? Sí, después nos fuimos para acá, después nos fuimos para, se llama Buena Vista, y ahí nos fuimos. ¿Y por qué se fueron? Porque estaba bien peligroso, porque tiraban bombas. Y cuando nosotros fuimos, casi cayó una bomba en la casa de nosotros. ¿Y qué? ¿Cuántos años tienes, Samara? 9. 9 años. ¿Vives por acá? Sí. ¿Cómo? ¿Y vas al colegio? Sí. Sí. ¿Ya sabes qué vas a hacer cuando seas grande, no? Sí. ¿Qué cosa vas a estudiar? Doctor. ¿Doctora? ¿Por qué? Tan tonta. Porque eso me gusta. Sí, porque te gusta curar. Sí. Sí. Dime, Samara, ¿y tú estabas acá cuando hubo la guerra? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bien fue. ¿Por qué? Porque... porque sentí bien feo, no me gustó. ¿Y qué cosa veías? ¿Cómo era? De que tiraban bombas, balas, tenían armas. ¿Y tú qué piensas de eso? De que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque dañan a las personas. ¿Y tú qué cosas piensas que debe pasar en El Salvador para que se arregle eso? De que haya paz. Lo tenía ella. Está tierna. ¿Y ellos qué decían? Ay, esta niña había como llorado esta. Porque donde estallaban esas bombas, uy, Dios me libre. Ya los últimos ya no quería yo. A los principios fui, bueno, para saber eso, ¿verdad? Porque uno ya es viejo y... pero ellos que están tiernos, se arruinan los nervios de las criaturas y por eso hay bastante gente enferma aquí. Pues. Sí, a los niños se han quedado traumados entonces. ¿Se acuerdan siempre, no? Sí. Aunque la niña cuando mira un helicóptero se corre esta niña. ¿Y por qué? Porque me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú estabas acá cuando hubo la ofensiva? Sí. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos, Juder. Es que ellos, hombre, se metieron a la casa ahí un día y también que tiraban balas y bombas. ¿Y cuando se metieron a la casa, qué pasó? Nada, nosotros no estábamos. ¿Y tú tenías mucho miedo cuando escuchabas todo eso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Pensaba que me iba a morir. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo se debe arreglar todo eso? No sé. ¿No sabes? No. ¿Te llamas? Me gusta la ingeniería. Te gusta. Y dime, ¿tú estabas acá, Víctor, cuando hubo la guerra, la ofensiva? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Por allí, en estas casas, una que está por aquí, le aventaron bomba, pero ya la volvieron a arreglar. ¿Y tú qué cosa viste? Ah, ya adentro estaba de la casa. ¿Te asustaste? Sí. ¿Qué pensabas? Ah, de que se iban a meter. ¿Y tenías miedo? Sí. ¿No vino la guerra? Sí. ¿Y cómo fue eso? Cuando nosotros pasamos por el pasaje nuevo y habían bombas y... ¿Y tú qué pensabas? Yo dije que me iba a ir para donde mi abuelita, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque ahí estaban los guerrilleros. ¿Y tenías mucho miedo? Sí. Sí, bastante. ¿Y tu mamá y tu papá qué decían? Nada. ¿Y tú qué piensas de la guerra, Ingrid? Pensaba que mi mami, como andaba comprando leña, era que mi mami ya le había quedado una... le había caído una... ¿una bala? Ajá, sí. Me había caído una bala. Y yo estaba bien triste.
¿Y tú pensabas, qué cosa piensas de la guerra? ¿Es bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque sí. Computación. ¿Eso te gusta? Sí. Dime, ¿y tú estabas por acá en la época de la ofensiva? Sí, aquí estaba. ¿Y qué cosa viste? ¿Cómo fue? Fue cosa horrible. Yo no espero otra ofensiva como esta. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Un montón de muertos, los helicópteros tirando ahí, los guerrilleros. Solo se oían que estaban gritando entre ellos mismos. No nos dejaban salir, sin alimentos. ¿Y tú qué piensas de la guerra? Es muy malo. No debería de haber más guerra aquí. Debería de haber paz. ¿Cómo crees que se puede conseguir la paz? Poniéndose de acuerdo los dos bandos, tanto el ejército como la guerrilla. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Hacer todo lo posible para que hubiera paz aquí en El Salvador. Ok, gracias. Bueno. Entonces, ¿cuándo vino la ofensiva? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Bala, el avión tirando por todas partes. El helicóptero tirándose esta zona de acá. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensabas ahí? Que todo eso es, como decirle, pues, muy malo para la gente. Porque aparece entonces todas estas personas de aquí encerradas en el último cuarto estado. ¿Y tú tenías miedo? Un poco. ¿Qué pensabas que te iba a pasar? Pensando en Dios, de que todo iba a salir bien. ¿Tu familia bien asustada también? Algo. Porque ¿para qué decir que no? Para allá que la pongan, ¿no? ¿Cómo se hace?
salvo.